Eh, nosotros nos juntamos eh, en los últimos años eh, más seguido con la gente de la municipalidad, porque la variación de costos es más pronunciada que en los otros años, eh, como para ir siguiendo la tarifa y que el impacto sea, vaya acompañando a la variación de, de, de costos, eh, de costos que forman parte de la estructura del sistema. En este caso. Eh, y además, y además, Miguel, en la tarifa también funciona un fondo compensador que eh, tiene como, como principal objetivo no variar la tarifa todos los meses, actúa como un colchón. Y en este momento estamos superando los 500 mil pesos, o sea que la, la cooperativa eh, está poniendo al sistema para que la tarifa no varíe 500 mil pesos. Entonces, eso también, junto con la variación de costos que después vamos a charlar, también eh, hay que tenerlo en cuenta porque... Si bien el fondo sirve para eso, cuando llega a una, a una cifra que es significativa y que afecta financieramente a la cooperativa, bueno, también se tiene en cuenta eso. O sea que se han dado los tres factores. Te decía que una de las componentes, el, el ajuste va a ser del 15%. Eh, un 8% corresponde a la variación del, de, de, de un periodo a otro de los, de, la, de, los, de, las, de los costos que intervienen en la estructura del sistema: combustible, energía, gastos generales, todo lo que es mantenimiento. Y por otro lado, el 7% restante corresponde a un ajuste de la cooperativa del sudeste, o sea, la que nos provee el agua en bloque. O sea, el, el, hay un aumento del metro cúbico del agua que nos llega de San Marco. Ese, ese ajuste es del 24% para la cooperativa y repercute en el orden del 7% para nosotros. Entonces, el 7 sumado al 8% que te comentaba da un 15%. Eh, y eso sumado a que el fondo compensador está en 500, superando los 500 mil pesos, por eso es que tenemos que digamos retocar como para que se vaya recomponiendo el fondo e ir siguiendo la tarifa. Justifica la cooperativa de Alsurez estos aumentos eh, que son importantes en realidad. Sí, en realidad eh, lo justifica, sobre todo porque digamos ellos lo justifican ante el ente regulador que es digamos. El, el ente que regula la prestación de su servicio y por lo tanto a nosotros eh, nos llega el decreto eh, que ese ente eh, emite. Pero por supuesto que estamos, como somos una empresa de servicio, tanto ellos como nosotros, eh, vemos también que hay realmente variación, los insumos prácticamente son los mismos y entonces eh, esa es la variación que nos producen, que, no, que digamos que, que vemos y que son los mismos, la misma variación que estamos. Que nos, que se nos está ocurriendo a nosotros eh, yo te voy a dar los valores de o sea, para el consumo mínimo, que, que es un. El, está en el orden del 30%, digamos, de los usuarios, el 30% consume el mínimo. Si tomamos el servicio de agua. En número redondo estaríamos hablando de un, de un ajuste de 4 pesos con 50, o sea, estaría pasando de 29 a 33 con 50, el servicio mensual. Y si hablamos del servicio de cloacas, estaríamos hablando de 23 con 50 a 27 pesos, o sea, 3 pesos con 50. O sea, sumando los dos, estaríamos hablando de 8 pesos por dos servicios. Eso sería en el mínimo. Si tomamos un consumo de 12 metros cúbicos, que puede ser un consumo promedio, en esta época, por ahí en el verano sube un poquito más, llega a 15, pero en el resto del año el consumo anda en 12 metros cúbicos, estaríamos hablando que pasaríamos de 56,50 a 65 pesos. Ahí ya estaríamos hablando de 8 pesos con 50 más o menos, si es el servicio de agua. Uh -huh. Y el servicio de cloaca estaría pasando de 42,50 a 49 pesos. O sea, ahí si no, si no sumo mal, estaríamos hablando de 15 pesos entre los dos servicios. Bien. Eh, si uno mira estos números, este, no es tan importante para una familia. Hablando de lo que significa el agua potable y las cloacas. Pero a la gente siempre le inquieta que aumente todo, como pasa con el sistema inflacionario hoy, ¿no? En realidad, lo que eh, estamos, por desgracia, digo, estamos, estamos acostumbrándonos a, a lo que yo te decía. Hay una variación de costo que, que, que está en el orden del 20, el 25, el 30 algunos insumos más. Eh, y que se está dando en los últimos años. Entonces, es una realidad. Lo que tratamos de hacer acá, también tenemos el elemento del fondo compensador, es tratar de, como vos decís, si bien si uno lo compara con otros servicios, tratándose de, de estos servicios esenciales, si uno compara puede decir, bueno, eh, puede llegar a ser uno de los servicios más baratos para la gente. Pero bueno, eh, eh, también hay otros servicios que son importantes, que son de telecomunicaciones, que son... Eh, todo lo que puede ser video, que cada vez eh, para la gente es más básico en realidad, porque la gente necesita, necesita informarse, pero bueno, es como vos decís, lo que sí tratamos es de ir siguiendo con un periodo mucho más corto para que el impacto, para que vayamos acompañando por lo, por lo menos la evolución también de los salarios.